¿Qué onda, banda? Les saluda Ramé Cadenas y pues bueno, señores, continuamos con Far Cry 4, justamente desde donde nos quedamos, señores. Vamos por el episodio número 24 y pues a ver qué tal nos va, ¿no? Hay que ir a ese pinche símbolo amarillo pedorro, güey, el símbolo de la senda dorada. Vamos a ver ahora qué carajos, güey. Normalmente cuando vengo a este tipo de misiones donde aparece este símbolo, es la pendeja de Amita la que habla conmigo, güey, y siempre me putea la hija de la chingada. ¿Cree que no tengo sentimientos? Esa es igual la verga, nada más me habla para putearme. AJ, justo a tiempo. La retransmisión de Pagan empieza. ¿Qué está pasando? Ni idea, hermano. Pero lo averiguaremos. Pueblo de Kirat. Estoy seguro de que les encantará saber que las noticias sobre mi muerte son totalmente erróneas. Estoy vivo y no hay ningún problema. Pero la vida trae cambios. Y les ruego, kiratíes, que se fijen en mi ejemplo y vean la influencia positiva que tiene. Cambiar exige fortaleza. Y sé que todos ustedes son fuertes. Recientemente he experimentado cambios en mi propia organización. La señorita Noor y el señor Paul Deplur, tras años de dedicación, decidieron seguir su camino. Estoy seguro de que estarán de acuerdo conmigo en desearles el mejor de los futuros. Al igual que ellos, debemos mirar hacia adelante, no hacia atrás. El intento de asesinarme no es más que un síntoma de la resistencia al cambio. Pero tranquilos, porque Yuma Lao, mi comandante en jefe de confianza que dirige nuestras operaciones mineras en las instalaciones de KEO, me protege de cualquier asesino en potencia. Ella preferiría morir antes de que alguien me hiciera daño. Adelante. Los desafío. Pongan su habilidad a prueba. En resumen, cambiar es bueno. Acéptenlo. Su rey está vivo. Regocíjese. Y Yuma está a la espera como una centinela, esperando. Atrévanse. Parece que nos está desafiando. Las minas. Ya sabes qué hacer. Claro, todo yo, güey. Todo yo. Y yo soy el más pendejo, supongo, ¿no? Revancha. Ve a la mina de oro abandonada. Ok, lo bueno es que tengo helicóptercito mamalón, güey. Helicópter Suki, mamalón Suki, papau. Ese milagro que la hija de la chingada de Amita no me puteó hoy, güey. Es que es neta, cabrón, o sea. Verga, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, pariente, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Verga, güey. The fuck, no seas puto. ¿Saben qué es lo que pasó, güey? Eso que pasó ahorita, o sea, eso de esa alarmita, güey, que estaba sonando, solo suena cuando estoy subiendo demasiado, cuando me elevo demasiado. Pero no mames, no mames. O sea, se supone que cuando me elevo demasiado es porque me estoy elevando mucho más de lo que, ahora sí que de lo elevado que está la montaña más alta, güey. Y esa verga, no mames. ¿Sabes? Dense cuenta. Se supone que yo podría pasar encima de esa montaña, cabrón, pero sin embargo no me deja. Tienen que ser, quizás hay mucho viento, güey. Miren. Quizás sea porque hay mucho viento. Bueno, ni pedo, güey.
La verdad es que también tenía curiosidad de saber qué madre pasaba si hacía caso omiso a la alarma, güey. Y pues ya me di cuenta que se incendia el... se incendia el pinche helicóptero, güey. Le vale madre, se incendia la verga. ¿Qué pedo, güey? Me da mello. Aquí hay, algo me indica una cosa naranja. ¿Quién sabe qué es esa cosa naranja, güey? Pero me da mello. Mina de Keo de Svargia. Svargia, perdón, coño. Ahí está para que lean por si quieren leer, güey. Saben que tienen que ponerle pausa a este pedo nada más, güey. No es de Evil Within lo que estoy jugando, o sea, aquí no hay... no hay munición adentro de esas chingaderas, güey. Bien, flechas, excelente. Lo siento en el agua, bla, 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 bla. Ok, qué hueva. Muy bien, esta pendeja de Yuma debe estar entonces por acá. Voy a agarrar a vergazos con un pinche coronel, comandante, teniente, no sé qué puta madre es esa vieja, güey. El caso es que se supone que ha de ser la élite de las élites, ¿no? Así bien machín y todo el pedo. ¿No hay nada aquí, güey? Güey, ¿dónde putas está Yuma? Hay flechas de a verga, güey. ¿Qué era eso? Estás en mi sangre. Estás en mi sangre. Güey, ¿qué? ¡Fantástico! Paga y manda a un niño a matarme después de todo lo que hice por él. Antes de que la puta de tu madre llegara, no tenía miedo. Nadie podía hacerle frente. Entonces tu madre... tu madre... Güey, en este juego les encanta drogarme, cabrón. Con lo que sea, verga. ¿Eh? Sangre, güey, un río de sangre. Ahí está Amita peleando con ese verga de Zabal, güey. ¿O no? Quiero que entres en todas las casas. Milagro que no es Zabal, güey, porque esa Amita también... O sea, Amita, güey, es la puteadora, cabrón. Es la mamá de la senda dorada, güey. Es la que te putea por todo, verga. Debilitó su determinación. Lo convirtió en una caricatura de hombre. ¡Aquel día dejó de ser el rey! ¡Estabas roto! ¡Débil! ¿Qué pedo? ¡No puedo pasar para allá! ¡La madre! ¡Fuck you, bitch! Ajá, y luego, güey. ¿Qué pedo? Acá. Supongo que tengo que agarrar entonces. Hay una cuerda. Ahí está. A ver, aquí dice que presionara. Ahí está. Hola, Shigida. Genial, güey, me quitaron todas mis armas. Bueno, por lo menos tengo flechas infinitas, güey. A la verga, pero qué espantosa, mira, güey. No, güey, jamás. Jamás había tenido esta mira, ¿eh? Güey. Ah, váyanse a la verga. No me chingues. Le di en los huevos, güey. Se murió.
murió el hijo de perra. O sea, tengo que poner el puntito verde en el enemigo, güey. Huevos, que no funcionó. ¿Qué son esas bolitas que se le están llenando el arco? Miren, 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 miren. Cuando le apunto, miren. Ahí hay unas bolitas, güey, ¿ve? Una, dos, tres. ¿Eh? Ay, a mí se me hace que son las que activan la cámara lenta, güey. Destruye la puerta. ¿Cómo? ¿A flechazos? Bueno, pues técnicamente sí fue a flechazos, güey. A la verga, les juro que estuve a punto de aventarme para allá. Pensaba que él lo superaría. Debía superarlo. Pero no. Lo que está roto permanece roto. Permanece débil. Pero paga. No me destrozará. Este país no me destrozará. Y tú. Tú tampoco. Lo podrás hacer. Ok. Jerónimo. ¡Woo! No mames. Eso la neta que estuvo poca madre, güey. A la verga. Eso estuvo chingón, la neta, la neta. Hay que admitirlo, güey. Me atoré. Ay, no seas mamón. Ah, bueno. O sea, sí pude pasar, pero ya no podía regresar, güey. Qué verguísima. ¿Y ahora qué pedo, güey? ¿Qué tengo que hacer para seguir avanzando? Dame una señal y deje el pasado atrás. Ahí está. Esa fue la señal, güey. No, ni madre. Aquí no es como hace rato. Aquí no me tengo que aventar, güey. Creo que tengo que agarrarme de allá, miren. A ver, vamos a columpiarnos tantito. ¡Woo! ¡A huevos! Este cabrón. Batman el hijo de la verga. No, Spider-Man el chamaco. Velo, velo, velo. Me caí a la verga. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero me caí a la verga. Y lo peor es que sigo vivo. No, no sigo vivo. Lo que pasa es que me reiniciaron. Como estoy en un sueño, güey, pues yo creo que por eso fue que no pude morir. Güey, es esta madre estilo Spider-Man. Miren, 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 miren. O sea, me trepo en uno, me trepo en otro, ¿ves? ¿Ve? Esta verga es Spider-Man, güey. No me chinguen. Fuck. Mejor me curo, güey. Allá, ahí básicamente me quité una flecha, me quité un cuchillo y me vendé la mano. Son tres rayitas las que me rellené ahí. Dejémonos de juegos. Shokwa. Ambos sabemos lo que quieres. Sin juguetes en la cama. Sigh.
Chocqua. Hora de morir, AJ Gale. Hora de hacer lo que Pagan nunca haría. Hora de matarte y de tirar las cenizas de tu madre en una pocilga. ¡No la veo! ¿Dónde está la hija de la verga, güey? Ya le di. Ya le di otra vez. Ah, es que solamente lo noqueo con un flechazo, básicamente. ¡Ah, un león! Mames. Lo maté de uno, güey. Está. ¿A dónde vas, pariente? Y viene otro pinche león, güey. En la boca, a la verga. ¡Da tu madre! ¡Mierda! ¡Estoy en llamas! Verga, tranquilo, pariente. Ah, la verga. ¿A dónde vas? Tranquilo, me estoy sacando las 40.000 flechas que traigo encima, verga. Es que estos verga ya me agarraron de flechero. No lo maté, güey, no mames. Me agarraron de su portaflecha estos vergas, güey. La verga desapareció, güey. ¿Dónde están aquellas perras? ¿Dónde están? Me están disparando con la pinche flecha y no lo encuentro, güey. Un tigre. Mira su Mauser. ¿Dónde carajos está, güey? Ah, la vi. ¡Huevos, hijo de puta! ¿Cómo es que maté a Yuma, güey? Tres seguidos, ganaste un trofeo. Revancha, misión completa. Amita, Yuma está muerta. Mataste al demonio de Durges. Tranquilo, AJ. Pagan será el siguiente. Güey, la neta, ¿cómo chingada madre se supone que la maté, güey? Si... Bueno, entre lo que estaba drogado, se vio que me dispararon en la cabeza. Yo no sé, la neta ya... Es lo que les digo, yo ya no entiendo una verga de esta madre, güey. Juego marihuano, güey. Dice que me disparan en la cabeza, luego dice que pues ya no, güey, que siempre no, que se equivocaron, que no era para mí el disparo, ¿no? Que en realidad no me querían matar, güey, entonces pues le pusieron control Z al juego y ya, me reiniciaron a la verga, ¿no? La neta, ya no entendí, güey. Lo único que sé es que al güey que yo maté era básicamente el mismo que esta de Yuma, era el demonio de Yuma, por así decirlo.
Y una vez muerto el demonio de Yuma, pues se muere Yuma, obviamente. Miren, tenemos armas nuevas. Un verguero de armas nuevas, a ver, güey. Chaleco antibalas, ok. Pistolas. Ballesta automática es la que traigo ahorita. Acabo de desbloquear esta. Y esta. La ballesta está Ricky Cookie, papá. ¿Eh? Ricky Cookie. Armas. Desbloqueado, desbloqueado y desbloqueado. Voy a desbloquear esta. Esta igual. Miren el daño que tiene esta, güey. Pero el pinche sniper tiene más. No, la neta es que el sniper está mejor, güey. Dos manos, rifle de asalto y esta es una ametralladora. Ah, miren, también desbloqueé esta, güey. ¿Qué verga es esto? Es una pinche ametralladora, güey. Como la que tengo así bien machín, güey. Dice que tiene más alcance. Órale, pero tiene menos movilidad y menos cadencia de fuego. Vamos a comprarla a ver qué pedo. Ah, la verga dice que no me alcanza, güey. Por primera vez en la historia no me alcanza el puto dinero para comprar algo. Increíble. It's incredible. Aquí también dice que desbloqueé algo, güey. ¿Quién sabe qué? Creo que era esto. No, eso ya lo había desbloqueado desde antes. Bueno, no me alcanza, güey, ni pedo. Vamos a ver entonces. Vamos a vender objetos. Venta rápida, me sigue sin alcanzarme el dinero. Vamos a reabastecer munición nada más, vámonos. De todas maneras, esto que traigo encima, pues está bastante bien, güey. ¿Dónde madre? Acá está. Güey, ¿no había un helicóptero por aquí? A ver, es que yo creo que sí, güey. Por acá, ¿no? No, no hay ni madre. Ni mergas, pero ni un pinche carro, cabrón. Pinche aldea pobre de mierda. La neta, pariente. Tener que irme a pie hasta allá, güey. Ya, qué verga, güey. Obviamente no voy a seguir la carretera. Vamos a saltarnos todo este montazal. ¿Saben qué? Lo bueno es que este cabrón no se cansa de correr, señores, ¿eh? Porque la neta, imagínense que fuera Call of Duty, güey. Pinches vatos de Call of Duty dan dos pasos y ya se cansaron, güey. Ya están vomitando las entrañas de esos vergas. O sea, los de Call of Duty se cansan hasta por respirar nada más, güey. También hay que tener en cuenta que esos mapas no son tan grandes como estos. Bueno, ¿saben qué, señores? Para no hacerlos perder más el tiempo, mejor... Hasta aquí vamos a dejar el gameplay. De todas maneras, de aquí a que llego allá, pues, se va a acabar el tiempo del gameplay. Así que... Pues, vale, madre, ¿no? ¿Qué es de la amarilla? No me interesa. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el gameplay, señores. Espero que estén disfrutando de este pedo. Y si es así, pues recuerden dejar su like, favorito, suscribirse, comentar y compartir. A huevos tiró un águila ese verga, güey. Dame la piel. A huevos. También recuerden seguirme en mis redes sociales, señores, abajo en la descripción. Van a estar los links para que vayan, me sigan y estemos en contacto. Yo soy Rame Cadenas, ya saben que este pedo es... Ah, qué pendejo soy, güey. Ah, no mames. Ah, suéltate. Creí que no lo contaría. Estoy en... Pues sí, como les iba diciendo, señores, yo soy Rame Cadenas, ya saben que este pedo es... ¡A la verga! Tranquilo. Este pedo es Far Cry 4, señores, y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Chao.